Bienvenidos a Yoji Responde 4. Dentro música animada. Bueno, ya está bien de hacer el tonto, ¿no? ¡Veamos! ¿Qué preguntitas hay? Rokul Gamer Gamer me pregunta: ¿organizarás partidas en las cuales nos invites a Skype para contarte cómo era de bueno el zurullo de un perro comparado en un arranque con franceses? Yo siempre invito a gente a jugar conmigo. Lo anuncio por Twitter, lo he dicho un montón de veces. Añádeme al Twitter y decirme de vez en cuando: Yoji, ¿cuándo jugamos? Y de vez en cuando pues jugamos un ARAM, un algo, lo que sea. Y a veces incluso hablo por Skype con vosotros. Respecto a lo de las cacas de perro, ¿estás queriendo decir que los franceses son muy malos jugando al LOL? Sí, es posible que sean un poco malos. Pero los españoles, la mayoría, no son muy buenos. Silentium me pregunta: ¿cuáles son las características de tu PC? Pues como no me las sé, te las voy a leer. De 8 GB de RAM, mejorable, un i5-3570K. Es un doble núcleo, creo. A 3,4 GHz. No me sé de memoria las características de mi PC porque no soy un loco de estos temas. Me gusta simplemente tener un buen PC para jugar y para poder grabar juegos a alta definición, y es por eso que lo he actualizado recientemente con varias fichas y varios componentes. Parece que no sé hablar, me faltan letras de lo que digo. Señor Hoka me pregunta: ¿cuál es mi saga favorita de videojuegos y cuál es mi género preferido de videojuegos? Creo que esta pregunta la respondí ya, la de mi saga favorita, y es la del Disgaea. Todos los Disgaea me encantan, es un juego que le he echado miles de horas. Es más, tengo por ahí la PS Vita, no sé dónde está, pero ahora mismo estoy jugando al Disgaea 4. Es un juego que me aporta miles de horas. Me encanta también el Monster Hunter, la saga Monster Hunter, y me gustan los Final Fantasy del 6 al 10. Respecto a mi género preferido, obviamente, como habrás visto, son los RPGs. Me gustan todavía más los RPGs de acción, como el Kingdom Hearts o el Monster Hunter. Me gusta subir de niveles, me gusta tener habilidad, todo eso me encanta, me lo paso teta. También me hace otra pregunta, que es: ¿cuántos pósters tengo? Muy buena pregunta, señor Joka, porque no lo sé. Así que voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 pósters. Quizá mucha gente no se lo crea, pero 33 pósters tengo, básicamente. He dicho 33, ¿no? Sí. Tengo un montón de pósters, nunca, no sabía que tenía tantos. La madre del cordero. DRSARM97 me pregunta: si 2 más 2 son 4, ¿por qué los pájaros vuelan? Esto me alegra que me lo preguntes, porque seguro que se le ha pasado mucha gente por la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Esto es muy sencillo. A ver, hay una cosa que se llama la ley universal, ¿vale? Que es: da igual que exista una teoría o no exista, antes de que se inventara la ley de la gravedad, existía la ley de la gravedad, obviamente. Simplemente nosotros tenemos que plasmarlo sobre papel de una forma que la entendamos, poniendo números, etc. Los números es algo que también existe en el mundo real. Probabilidades de la vida. Al 1 lo llamamos 1, pero podemos haber llamado pene. Pero el 1 sigue siendo una unidad. Y 2, 2. ¿A qué quiero llegar con esto? A que si 2 más 2 son 4, los pájaros vuelan. Sí que tiene una relación. Más que nada porque si 2 más 2 fueran 3, 2 más 2 hicieran 3, significaría que la ley universal está fallando. Con lo cual, los pájaros no volarían, lo que volarían serían las tortugas. Tal cual. Porque la ley universal no está yendo bien. O sea que todo está yendo mal. Entonces, los pájaros tienen un sistema para volar. No funcionaría. Las tortugas no lo tienen. Pero quizá volarían. Daphne Ortega me pregunta. Yo pregunto: ¿te casas conmigo? Si cumples todos estos puntos, podrás ganarte mi corazón. ¿Por qué no? ¡Casémonos! ¡Viva la poligamia! Dorcopali me pregunta por qué soy así de sensual. Dorcopali me pregunta siempre lo mismo. No lo sé. O sea, nací así, ¿sabes? Nací así. No me lo preguntes más, no lo sé.
No sé cuál es mi clave del éxito en este caso. No, no lo sé, no lo entiendo. No lo entiendo. Francisco Martí me pregunta por qué el cielo es azul. Porque es azul. Porque sí, porque los componentes que existen en el cielo hace que sean azules. Si no hubiera oxígeno, nitrógeno y toda la polla de mierda que hubiera ahí arriba, que solo hubiera, yo qué sé, que estuviera compuesto por caca, pues sería marrón. Es que es simple. Es teoría básica. Hirohime Onizuka me pregunta: ¿qué crees que debe de tener un youtuber para que su contenido sea interesante y te aporte algo? Es una pregunta muy interesante y quizá haga un vídeo hablando de youtubers. Lo estaba pensando hace unos días y esta pregunta me lo recuerda. Pero bueno, resumiendo un poco, no hay algo que haga un youtuber interesante. Al fin y al cabo, cada persona es un mundo y a cada persona le interesa una cosa. Hay gente que a lo mejor le interesa ver gameplays del LoL. Hay gente que a lo mejor le interesa que alguien juega a Minecraft. A lo mejor hay gente que le interesa que simplemente oír algo, una conversación agradable, alguien que narre algo de una forma que te guste, que te sientas cómodo o te tranquilice. Y hay gente que a lo mejor simplemente lo que necesita es reírse o aprender ciertas cosas. ¿Qué tiene todo esto en común? Yo creo que sí que hay un punto en común de todo esto, y es hacer algo que no puedes encontrar en otros sitios. ¿Qué vas a ver de internet? ¿Al tío que te hace un poco de gracia o al tío que te hace mucha gracia? Pues quieres saber al tío que te hace mucha gracia. Entonces, siempre intentas buscar aquello que no puedes conseguir de forma normal. Ya sea reírte, este tipo de debates más controvertidos, o algo más ligero, entretenido, de una forma relajada. Cada uno busca una cosa. Entonces, yo creo que la clave es eso. Hacer algo que no puedes ver en otros sitios. Proporcionarle algo a la gente que no pueda encontrar en otro lado. Jenny Yasmin me pregunta que si atiendo a problemas de gente por teléfono. Sí, lo hago. Si tenéis cualquier problema, llamadme, dejadmelo por el canal y yo os respondo las preguntas. No hay ningún tipo de problema. Yo soy muy bueno resolviendo problemas de los demás. Y también me dice que ha matado a la vecina que bloqueaba sus chakras. ¿Y dónde puede enterrarla? Pues bajo tierra. ¿Dónde va a ser? Si hay que enterrarla es bajo tierra. Si fuera a incinerarla sería con fuego. Es que la propia palabra lo dice. Ay. Kujainas me pregunta: si tuviera que fundar una religión con su propio libro sagrado, Dios y sus feligreses, ¿cómo sería? Esta pregunta me mola un montón. ¿Cómo sería? Pues muy fácil. Yo no sería el Dios, me agobería mucho y por ahí, ay, Dios, Dios, dame esto. No, yo sería realmente el Dios, pero pondría al Dios a otra figura, aunque yo soy el Dios de paja, ¿no? No de las pajas. El Dios que crearía sería una pizza, ¿no? Una gran pizza. Y yo sería, pues, su gran... no sé cómo se llama, es su gran profeta. El que va y... su libro sería un ebook, ¿no? Un ebook electrónico. Y en muchas de ellas pondría, pues, la doctrina, lo que hay que hacer, etc. Y todo respecto a las pizzas. Las misas serían las pizzas. Y los domingos estaría obligado a comer pizza en familia. Todo el mundo comiendo pizza, todo el mundo sería feliz. La gente no se mataría porque estaría feliz de comer pizza. Las pizzas molan, tío, o sea, las pizzas gustan. Aunque los abuelos... no me gustan las pizzas de vegetales, tío, de espinacas. Las pizzas siempre gustan, la gente sería feliz. Sería alegre. Por un mundo donde las pizzas manden. Donde las pizzas sean nuestro valor principal. Paremos las guerras. Paremos de insultarnos a los demás. Paremos de querer todo para nosotros. Todo el dinero para seguir creciendo yo y a los demás que les den. Vivamos todos felices, cada uno a su manera con su vida. Porque queremos disfrutar de la vida tal cual está, comiendo pizzas. Porque la vida es eso, al fin y al cabo. Una masa grande llena de distintos ingredientes. Cada uno a su forma, su tamaño, pero que aporta algo al sabor de la pizza. No infravaloren nunca a los demás. Porque uno podría ser el tomate. Uno podría ser el queso. O uno podría ser el bacon. Y la religión se llamaría pene. Porque si se llamara pizza sería como muy obvio, ¿no? Pues pene. La religión pene. Likan, me pregunta: ¿dónde conseguí esos sprays que tienes en la pared del Disgaea? Están muy buenos. Saludos desde Argentina. Un saludo a Argentina y a todos de los de Sudamérica que me veis, aparte de los de España, obviamente, que sois bastantes. Y un saludito desde aquí. Ojalá pudiera visitar todos los países. Los sprays a los que se refiere son eso, del Disgaea, y tengo más. Ahí. 5. Y otros 5, 10. Y el póster del Disgaea. He dicho que me encanta el Disgaea, ¿no? Pues
no mentía. Esos sprites, que son hechos con Javas, los he hecho yo. Los he hecho yo siguiendo patrones de internet y quizá modificándole ciertas partes, ciertos colores, ciertas cosas, o añadiéndole algo. Y todos del mismo tamaño, ¿no? Para conservar, pues, la proporción. Me encanta y voy a seguir adornándolo. Voy a incluso hacer unos cuantos más ahora que estoy jugando al Disgaea 4. Y espero llenar la pared algún día con todo Javas, que no me queda mucho para adornar esa pared, al menos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yoki Responde 4. Esperemos que pronto, bueno, pronto, dentro de un mes o así, haga Yoki Responde 5. Depende de vuestras preguntas. Si son muchas y da para un vídeo, pues lo haré antes, básicamente. Os agradezco a todos muchísimo vuestras preguntas, que me ayudéis con el canal, que lo compartáis con vuestros amigos, que me agreguéis a Twitter o a Facebook, o a las dos cosas. Y nos vemos, espero que sigamos creciendo todos juntos, por el dios Pene y sus pizzas. Un saludo, besito y hasta la próxima.